Etapa en esta segunda enseñanza acerca de nuestra final victoria, que decíamos la semana pasada es la victoria más anhelada de los hijos de Dios, nuestra glorificación. Y en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 35 al versículo 38 vemos que la Biblia dice de esta manera: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Una pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de cualquier otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso a cada simiente o a cada semilla según su propio cuerpo. Ahí vamos a parar. Y vamos a hablar precisamente de nuestro nuevo cuerpo. Claro, el cuerpo glorificado que todos aquellos que tienen esta esperanza en Jesús lo están esperando. Están esperando ese precioso momento de nuestra transformación. Cuando Dios hizo las plantas, cuando Dios creó a los animales, cuando Dios creó el cielo, o sea, todo, absolutamente todo lo creado, es un reflejo de las cosas espirituales. Y cuando podemos nosotros entender y conocer las cosas terrenales, entonces es ahí cuando vamos a comenzar a aprender y a entender las cosas espirituales. Quizás llegue a nuestra mente, o alguno en una ocasión se ha preguntado, o quizás por curiosidad, ¿cómo vamos a resucitar? ¿O cómo vamos, los que estemos vivos, a ser transformados? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos de antemano, como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que vamos algún día a ser resucitados. Yo creo que de eso no existe ninguna duda, ninguna duda. Pero vamos a aprenderlo en esta noche y vamos a aprender cómo es el proceso de la glorificación, porque nosotros estamos en el proceso para ser glorificados hasta que alcancemos nuestra victoria final. Cristo va a venir a completar lo que nos falte para poder ser glorificados. Por ejemplo, si tenemos una semilla de uva, de papaya, de melón o de cualquier otra fruta, dentro de cada una de estas semillas hay un software o hay un programa de cualquiera de estas semillas. Y al abrirse el programa o el software que trae esa semilla, allí va a describir el tamaño, va a describir el sabor y va a describir absolutamente todo lo que trae el programa dentro. Y así también establecerá no solamente el tamaño, sino el color, el sabor y todo, absolutamente todo lo que está encerrado en ese programa, en esa semilla. Dice la Biblia que cada semilla según su software o según su programa, versículo 38. ¿Por qué? Porque así los diseñó Dios, así como Él quiso. Y de esta gran variedad impresionante que vemos, vemos también este mismo sistema en los animales, en las plantas, en los árboles y en cada una de las cosas creadas a través de Dios, a través de nuestro Creador.
Por ejemplo, la variedad que existe de entre los animales, carnívoros, herbívoros o las aves que vuelan en los cielos. Cada uno se reproduce de acuerdo a ese sistema establecido por Dios y todos nacen o crecen a través de este programa establecido en la Biblia, a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, según la semilla de cada uno y según su especie. Puede ser pino, roble, papaya, mango, durazno, melón, aguacate, lo que usted quiera, cada uno de estos. Pero dice el versículo 37, donde estamos aquí aprendiendo, que lo que nosotros sembramos, o cuando nosotros sembramos una semilla, no es el cuerpo que ha de salir, la semilla que siembras, o de donde salió el árbol, que puede ser un árbol grande, un árbol frondoso. Vemos que de esa semilla que fue sembrada salió precisamente eso, ese cuerpo de esta semilla. Y según la semilla que siembras con un cuerpo y sale con otro cuerpo. Y esto es lo interesante que nosotros vamos a poder comprender en esta noche, según lo vemos en el versículo 39, que toda carne no es la misma carne, más una carne ciertamente es la de los hombres, otra carne la de los animales, otra de las peces y otra carne la de las aves, según su especie. Aquí vemos que cuando venemos a la Biblia y que fue escrito, por ejemplo, vemos en el versículo 40 que ya entendimos que cada uno de las semillas o de los cuerpos o de lo que nosotros conocemos a través de lo que sucede aquí en la creación, vemos en el versículo 40 que también dice la Biblia que hay cuerpos celestiales. Y esto es muy interesante porque aquí es donde vamos a comprender nosotros el proceso de la glorificación en la que nosotros estamos siendo procesados por su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Hay cuerpos celestiales y también hay cuerpos terrestres. O sea, aquí vemos que esto que estamos nosotros viendo fue escrito hace ya más de 2000 años antes de que Darwin saliera con la idea de la evolución. ¿Por qué digo esto? Porque una carne es la de los hombres, otra de la de las bestias, de las peces, de las aves, y se descubrió a través de la biología, óigame bien, que todos nosotros tenemos lo que se conoce como los aminoácidos. Todas las carnes tienen esto que son conocidos como aminoácidos y que se designan como los ladrillos o como la estructura de nuestra vida. Y los aminoácidos han impedido y van a impedir para siempre y por siempre la evolución. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los aminoácidos es imposible que los aminoácidos, o sea que los aminoácidos, los músculos de un gato, por ejemplo, que son flexibles, se conviertan en músculos de un perro, porque son totalmente distintos. O sea, es algo que jamás va a suceder, como tampoco puede suceder que los músculos de un perro se conviertan en los de un chango. Y lo mismo, los changos tampoco pueden evolucionar debido a los aminoácidos que tiene el cuerpo. Entonces, podemos ver que a través de este conocimiento queda realmente destruida completamente la idea o la ideología de la evolución, porque los aminoácidos, repito, son como los ladrillos, como la estructura de nuestra vida, y es imposible que exista una transición por causa de los músculos. Entonces, vemos entonces que jamás se ha encontrado una transición en ninguna área de estas
de la carne o una mutación de una especie a otra, porque es imposible por causa de estos aminoácidos. Entonces, los peces tienen sus pulmones y fueron diseñados y fueron preparados para que los peces puedan vivir dentro del agua. Y si se cambiaran los pulmones de los peces, entonces tendrían que cambiar también su estructura. Porque si los pulmones de los peces fueran cambiados, ¿qué sucedería? Pues se ahogarían dentro del agua. Entonces vemos que la carne de todos los animales es diferente la una a la otra. O sea, vemos nosotros que cada uno y cada una de las especies tiene diferentes diseños según para lo que fue criado. Por ejemplo, la estructura de las aves es muy diferente a la de los animales que no vuelan. ¿Por qué? Porque la estructura y los huesos de las aves están especialmente diseñados para que las aves puedan volar. Y nosotros, como hombres, no fuimos diseñados para volar, como tampoco los toros ni los leones, sino que solamente las aves. Única y exclusivamente las aves. Todo es una comparación de lo que está hablando el apóstol acerca de lo que significa la glorificación o la transformación de nuestros cuerpos. Dice en el versículo 40, de estos cuerpos celestiales, dice que también estos cuerpos, hay cuerpos celestiales, pero nosotros no podemos todavía ver esos cuerpos celestiales. Hay una dimensión que se llama el mundo espiritual invisible, donde hay criaturas que también tienen cuerpos, como los ángeles, como los querubines, como los serafines, y vemos que existe ese mundo espiritual. Es muy importante poder entender que existe ese mundo espiritual y que es real, y que nosotros con nuestros ojos naturales no los podemos ver, pero existen. Y vemos que no solamente existen estos seres que son celestiales, que tienen cuerpos celestiales, sino que también hay espíritus que la Biblia le llama espíritus inmundos. Espíritus inmundos que dice la Biblia que perdieron sus cuerpos, y como perdieron sus cuerpos, según Efesios capítulo 6, andan vagando en los aires. Y están, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, están condenados a vivir sin cuerpos. Y por eso buscan cuerpos humanos para poder descansar. Y ellos tienen la facilidad o la habilidad y la capacidad de habitar los cuerpos humanos. Precisamente eso es de lo que Cristo, a cada uno de nosotros que nos entregamos a Él, nos libró, porque nosotros estábamos realmente poseídos por esos espíritus inmundos, y por eso es que cuando Cristo entra a nuestra vida, los desaloja completamente, y para que pueda habitar Él en cada uno de nosotros. Y allí es precisamente cuando son desalojados del cuerpo y que entra Cristo para habitar aquí en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Y desde el momento en que los espíritus son desalojados, comienza un nuevo proceso espiritual a desarrollarse dentro de nosotros, que es precisamente el mundo espiritual a la que la Biblia nos lleva, para que nosotros aprendamos y entendamos que desde el día en que nosotros nos entregamos a Cristo, comenzó un proceso espiritual a llevarse a cabo dentro de nosotros, y que a través del conocimiento y de la práctica de la palabra de Dios, comenzamos a entender ese mundo espiritual que nos rodea. Y que nos prometió Jesús un día que si nosotros dejamos
que Él habite en nosotros, si nosotros permitimos ser templos del Espíritu Santo, Él, el día de su venida, vendría y sacaría ese cuerpo glorificado dentro de nosotros, de este cuerpo de carne, para que ese cuerpo espiritual que Él va a preparar para poder irnos, sacarnos de Él, de este cuerpo, y llevarnos con Él y transportarnos al reino de los cielos, Él va a terminar ese proceso en nosotros en el día de su venida. Y esa es precisamente la victoria más anhelada de la iglesia, de los creyentes, de los hijos de Dios. La transformación de nuestros cuerpos para ser plantados en el reino de los cielos, para estar para siempre con el Señor. Entonces, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, y una es la gloria de los celestiales y otra, dice, la gloria de los terrenales. Vamos a ver en esta doctrina de la glorificación algo muy importante que tiene que ver con la victoria más gloriosa y la victoria final más importante que vamos a alcanzar todos aquellos que perseveremos hasta el fin, hasta la venida de Cristo. Todos nosotros tenemos un cuerpo con el cual nacimos, y no hay nadie que nos pueda explicar la causa del deterioro celular desde el momento en que nacimos, o sea, hablando de lo que es el envejecimiento del cuerpo humano. Quizás hay muchas personas que traten de entenderlo y poder descubrirlo, por qué razón existe ese desgaste del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, o sea, desde que nosotros nacemos, comenzamos a morir. Comienzan las células de nuestros cuerpos a morirse, hasta hacernos viejitos, hasta que cambiamos, y hasta el cuerpo hasta se encoge, los huesos se encogen y hasta nos hacemos más pequeños por causa del deterioro de nuestros órganos, o sea, de nuestro sistema del cuerpo. O sea, vemos que en este proceso cada vez más y más trabajan como deberían trabajar nuestros miembros. Comenzamos a perder las habilidades. O sea, este cuerpo vemos que va muriendo todos los días. Dice la Biblia que hay dentro de nosotros, a pesar de que estamos nosotros muriendo, a pesar de que estamos en el desgaste, la Biblia enseña que hay otra vida dentro de nosotros. Y esto es lo interesante de lo que nosotros estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Vemos que hay dentro de nosotros una vida que se está renovando. Si quizás físicamente nosotros estamos viendo un deterioro físico, pero vemos que la Biblia nos enseña que hay dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, una vida nueva que se está renovando. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Vean ustedes lo interesante de lo que está diciendo aquí el apóstol. En esta porción de 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al versículo 18, el apóstol explica el proceso en el que hemos entrado cada uno de los hijos de Dios. Por tanto, dice el apóstol, versículo 16, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior está siendo desgastado, o sea, el hombre interior se está haciendo viejo, está perdiendo habilidades, está perdiendo la vista, los reflejos, las capacidades, aunque esté sucediendo esto en el hombre interior, pero vemos que el hombre interior se está renovando de día en día, día tras día, día tras día. Hay una renovación, hay una vida dentro de nosotros que se está renovando, o que cada día está agarrando más fuerza dentro de nosotros, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, o sea,
todo lo que sucede con el cuerpo es momentáneo, es temporal, es leve, no es de larga duración. Todo esto vemos que está obrando esto que está sucediendo dentro de nosotros, un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Allí es donde nosotros vemos que esta vida eterna está siendo procesada dentro de nosotros, dentro de este cuerpo. Y no es este cuerpo el que ha de salir, sino el cuerpo del hombre interior por su espíritu, que está siendo formado cada día dentro de nosotros. ¿Qué aprendemos? A no mirar nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Estamos entonces hablando de una vida espiritual que se está desarrollando dentro de nosotros, que nos hace visualizar y nos hace entender la eternidad, y nos hace a nosotros entender que somos participantes de esa vida eterna desde el día en que nosotros nos entregamos a Cristo. Vemos no solamente que esta es la vida espiritual a la que se refiere la Biblia, el hombre interior que se deleita en la ley de Dios, o sea, en su palabra. Y según Romanos 7:22, dice que comienza, óigame bien, a darnos y a bendecirnos conforme a sus riquezas temporales. No, comenzamos a vivir desde ese momento a la luz de la eternidad. Romanos 7:22, vemos que comienza ya Dios, aunque estemos dentro de un cuerpo temporal, aunque estemos dentro de un cuerpo que se deshace, que se desgasta, que está muriendo, pero vemos que cuando Dios comenzó a hacer este proceso dentro de nosotros, ya comenzó a darnos las riquezas de su gloria, y que seamos corroborados nosotros con la potencia y con el poder del hombre interior por su espíritu, o sea, tiene que habitar dentro de nosotros este espíritu, o sea, Cristo tiene que habitar en cada uno de nosotros por la fe, para poder llevar a cabo esto, para aprender a deleitarnos, óigame bien, en el hombre interior por la palabra que estamos recibiendo. Y comienza entonces a darnos estas bendiciones espirituales para que podamos nosotros desde aquí a comenzar a identificarnos con las cosas eternas. Por eso es que tiene que habitar Cristo en nosotros por la fe, para que estemos arraigados y fundados en su amor, para poder comprender todo lo que tiene este reino. Óigame bien, dice el apóstol Pablo que todos los creyentes deben de entender la anchura, la largura, la profundidad y la altura del amor de Jesús, que excede a todo conocimiento, o sea, al conocimiento más importante al que nosotros debemos apegarnos, al conocimiento del proceso que nos llevará al reino de los cielos. Conocer el amor de Cristo, esto es lo que nos mete, pudiéramos decir, a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y Dios, dice, es poderoso para hacer todas las cosas por su Espíritu en nosotros, mucho más abundantemente de lo que entendemos y de lo que pedimos. ¿Por qué? Es mucho más abundante lo que Dios nos está dando, porque por la potencia, o sea, por el poder que está obrando en cada uno de nosotros, porque aquí está el poder de la transformación, aquí está el poder de la eternidad, aquí dentro de nosotros
está nuestra victoria final. Aquí dentro de nosotros está la eternidad. Y para que pueda salir ese hombre interior de nosotros, va a tener que abrirse este cuerpo para poder despertar a la eternidad, para poder tener nosotros la visión de las cosas eternas y no perdernos. Por eso es que el apóstol nos recomienda que tenemos que tener presente que la transformación de nuestros cuerpos es, pudiéramos decir, el límite, es el máximo que nosotros podemos alcanzar de nuestra victoria. Ahí es donde Dios va a obrar en cada uno de nosotros según lo que cada uno de nosotros hubiéramos hecho por medio de este cuerpo. Por eso nosotros tenemos que estar firmes, velad, estar firmes en la fe, decía el apóstol Pablo, portaos varonilmente y esforzaos en eso. Necesitamos avivar el don de Dios dentro de nosotros, avivar el fuego dentro de nosotros, el fuego de su Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 19, quiero que vean algo muy importante aquí para poder comprender lo que Dios, el proceso precioso que Dios está haciendo dentro de nosotros. Porque el continuo anhelar de las criaturas, óigame bien, vemos aquí que la palabra criaturas, y cuando nosotros pensamos en criaturas, estamos pensando que se refiere a los seres humanos. Pero dice que el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. La palabra criaturas es la palabra creación. Si usted tiene una Biblia del 60, va a notar que habla, en vez de criaturas, dice creación. Estamos entonces hablando de las criaturas. ¿Cuáles son esas criaturas? Eso que Dios crió. Estamos, cuando decimos esto, estamos hablando de los animales, de todas las criaturas que Dios crió y está haciendo excepción de los seres humanos y de los animales, haciendo una diferencia. Dice que las criaturas, los leones, las aves, los rinocerontes, los caballos, las gallinas, todas estas criaturas están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la respuesta está en primera de Juan 3:2, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice que estas criaturas están esperando un tiempo próximo que se le llama la manifestación de los hijos de Dios. No están diciendo o no están por lo que somos ahorita, sino que ellos están esperando el momento de la transformación. Dice la Biblia que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no nos hemos manifestado, pero sabemos que cuando Cristo aparezca y que, óigame bien, transforme nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Desde ese momento vamos a ser manifestados con Él en gloria. Vemos que entonces, que cuando Cristo venga por su iglesia, los hijos de Dios, los que le siguieron a Él, participarán de su gloria y seremos como Él es. Pero mientras, dice que todas las criaturas fueron sujetas a vanidad. Mire usted, aquí en esta porción que estamos leyendo, Romanos capítulo 8. Número uno, el continuo anhelar de las criaturas están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas o la creación fueron sujetas a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza.
que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos que todas las criaturas fueron sujetas a vanidad, no por su voluntad. Y todo esto comenzó hace 6,000 años. Esto es muy importante que cada uno de ustedes lo pueda entender. ¿Qué sucedió hace 6,000 años? Cayó el pecado detrás de nosotros. Y todo lo que Dios creó también cayó inmediatamente. O sea que el ser humano, cuando fue creado, esto es muy importante poder comprenderlo, cuando el hombre fue creado, toda la creación fue vinculada con la creación del hombre. Absolutamente todo. Digamos que todo está interconectado con la creación del hombre. Toda la creación. ¿Por qué razón? Vean ustedes cómo es que el hombre estaba, cuando fue criado, interconectado con todo lo creado, incluyendo la vida de los animales y de las plantas y de la creación. O sea, vemos que se contaminó todo juntamente con el hombre. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es posible que toda la creación, que la tierra, que los animales se contaminaron con el pecado del hombre? Vemos que a causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición toda la creación física. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículos 17 al versículo 19, para poder comprender esto. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Vean ustedes, maldita será la tierra por amor de ti. Vemos que el hombre, cuando fue criado, estaba vinculada a la creación, todas las cosas criadas estaban vinculadas al hombre. Vemos que a través de esta vinculación que existe, fue de ahí de donde surge que muchos consultan con los planetas, han sido objeto de adoración por causa del pecado. Y vemos también cómo el hombre perdió el señorío que Dios le había dado sobre todos los animales que Dios había creado sobre la tierra. El alacrán se volvió venenoso. El león se volvió enemigo del hombre. Ya no era el Señor que gobernaba toda la creación. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre contaminó aún hasta los animales. Versículo 18. Dice, número uno, decíamos en el versículo 17: maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Óigame bien, versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y vemos que desde el momento en que el hombre pecó contra Dios, afectó toda la creación. Es impresionante lo que sucedió con el pecado del hombre. ¿Y por qué razón ahora las criaturas están esperando la manifestación de los hijos de Dios? ¿Qué dice el apóstol acerca de esto? ¿Por qué están esperando la manifestación de los hijos de Dios? Porque también ellas fueron sujetas a vanidad, no de grado. Versículo 21. Ellas también quieren ser libradas de la servidumbre de corrupción. Vean ustedes lo que va a suceder el día de la glorificación de la iglesia, el día de la glorificación de nuestros cuerpos. Esta glorificación va a alcanzar también
¿Qué está diciendo? La liberación de esas criaturas de la corrupción en la que entraron por causa del hombre. Esto es algo realmente muy impresionante. ¿Por qué? Porque desde el momento en que entró el pecado al hombre, vemos que ahora ninguna parte de la creación cumple a plenitud el propósito original de Dios, porque Dios crió al hombre para liderar y para gobernar todos los animales, absolutamente todos. Y el pecado cambió absolutamente todo, y dice la Biblia que puso el mundo bajo vanidad. De ahí es donde viene precisamente lo que escribió Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. ¿Y qué es lo que pasa? Que ni el mejor lugar de la tierra, ni el mejor lugar de la tierra al que tú vayas, vas a poder encontrar el propósito de tu existencia. Ni la mejor playa a la que vayas, ni aunque te vayas a vivir a Aspen, Colorado, o que te vayas al Himalaya para decir voy a disfrutar y voy a tener paz. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo, carece de propósito por causa del pecado del hombre. Porque el hombre contaminó absolutamente todo. Y sin embargo vemos que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, versículo 21, para ser liberados de la servidumbre de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vean ustedes que detrás de nosotros hay una gran victoria, y que va a tener efectos, que va a tener impacto final. Al final, cuando nosotros seamos transformados, va a dejar detrás de nosotros un impacto también en toda la creación. Y esto es lo más glorioso y lo más interesante que nosotros podemos ver en la Biblia. O sea, toda la creación será afectada de la victoria de los hijos de Dios. Algo va a suceder. Por lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, sucede algo impresionante, que hasta la creación va a ser afectada, porque está esperando, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y eso es algo impactante que va a suceder el día que Cristo venga por su iglesia. Eso quiere decir que todas las cosas criadas, todo lo que nosotros vemos, todas las creaciones, las criaturas, todo lo que existe sobre la tierra va a poder vivir, va a poder experimentar un efecto precioso cual nunca jamás se ha manifestado desde que Dios crea al hombre, cuando el hombre sea transformado para ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Eso quiere decir que va a impactar al mundo, y los cielos van a ser testigos de esto. ¿Por qué los cielos van a ser testigos? Porque vamos a surcar el infinito y vamos a pasar por los tres cielos y llegar hasta ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman y están esperando pacientemente ese momento, esa victoria final que va a impactar hasta la creación. Y las criaturas, la gallina se va a alocar. El león se va a emocionar, por fin se manifestaron ya los hijos de Dios. Sabemos que cuando Él apareciere, seremos como Él, porque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero el día que eso suceda, va a ser algo impactante, algo precioso que va a llamar la atención de todo el universo. Oh, gloria a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y limpiará Dios toda lágrima de nuestros ojos, y la muerte ya no será más, y no habrá más llanto, no habrá más clamor, no más dolor. Todo, absolutamente todo, quedó en el pasado. Ahora entramos en la victoria final. Ya estamos con Cristo, estamos esperando
ese precioso y glorioso momento. Así que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Pero la próxima semana seguimos con eso. Así que pónganse los bien, mis amados. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios? Gracias por...